¿qué tal? Bienvenidos todos los televidentes de nuestro canal regional Telecafé. Estamos en Dos Quebradas, bienvenidos a este espacio donde solo les contamos a ustedes las cosas positivas que pasan en el segundo municipio más importante de Risaralda. Nuevamente nos acompaña el alcalde. Alcalde, bienvenido a este su espacio donde está en contacto directo con todos los televidentes. Así es, Liliana, muchas gracias. De nuevo también saludar a todos nuestros amigos, en especial los del extranjero y a todos los de la región también aquí, bien acompañados de nuestra bandera tricolor. Sí, señor, y haciéndole muchísima fuerza, obviamente la Selección Colombia, que ha hecho una gran representación en este Mundial y ya estamos muy bien reconocidos a nivel de fútbol. Bueno, los invitamos entonces para que nos acompañen durante esta emisión a través de nuestro canal regional Telecafé. Vamos a iniciar con un tema bastante positivo y precisamente tiene que ver con esa iniciativa que tiene el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, además que podríamos decir que es el primero en Colombia que quiere que su equipo empiece a trabajar con tendencias que se vienen imponiendo a nivel mundial, como la programación neurolingüística, procesos que generan órdenes positivas e impactantes para todas las personas a nivel mental, y de esta manera cada uno se compromete a trabajar muchísimo mejor y contagian a todo su equipo para obtener mayores resultados. Estrategias como esta se vienen implementando en organizaciones, en empresas, pero en administraciones públicas muy poco, porque a veces los administradores, los alcaldes o los gobernadores en general piensan que el periodo es muy corto, pero con, digamos, muy poco tiempo dedicado a todas las técnicas que se pueden ejecutar con respecto a la programación neurolingüística, pues se obtienen grandes resultados. Es así como el alcalde le apuesta a que su equipo trabaje muy feliz. Alcalde, esta propuesta definitivamente impacta positivamente y los resultados se empiezan a ver desde, digamos, esas primeras reuniones. Así es, Liliana, nosotros hemos querido pues avanzar en esta parte y conforme usted lo está diciendo, nosotros tenemos toda la voluntad de que nuestro equipo de trabajo pues tenga esa actitud positiva para poder nosotros dar mucho más de lo que en cualquier otra administración o cualquier empleado público, pues si no tiene todos estos conocimientos o toda esta participación que nosotros le podemos estar dando a cada uno de nuestros empleados que asistieron, por ejemplo, a esta primera, esto es una gran conferencia de verdad, porque yo veo de que cuando ellos entraron, pues pensaron, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Pero ya cuando salieron de esta gran conferencia, pues ya salieron con una actitud totalmente distinta a conforme llegaron. De todas maneras, vamos a seguir trabajando de esta misma manera, dándole como el sustento, dándole la manera de que ese cerebro de cada uno de nosotros, pues de todo ese espacio que nosotros podemos trabajar día a día en cada uno de nuestros puestos de trabajo. Sí, alcalde, y es precisamente como se hace con grupos pequeños, pero se espera hacer con cada uno de los integrantes de la administración municipal. Y en esa primera propuesta, el encargado, el especialista Jorge Lobo, precisamente hablaba sobre puntos específicos y algunos tips especiales que los funcionarios públicos tienen. Y, por ejemplo, uno de esos es el miedo. Y él hablaba de que el miedo hace que el cerebro trabaje más lentamente. Entonces hay que trabajar es con muchísima actitud positiva, programarse. Y bueno, todas las personas que estuvieron presentes en esta conferencia, en este primer taller, participaron activamente de todas las actividades que se llevaron a cabo, hicieron aportes bastante interesantes y al final, aunque le tienen un poquitico de miedo a las cámaras, le cuento, alcalde, que todos, absolutamente todos querían pasar para poder dejar su percepción con respecto a estos procesos. Así que lo invito a usted para que escuche las opiniones de su equipo. Es una enseñanza de vida donde aprendemos a relajarnos, a trabajar mejor y a tener una mejor relación tanto con las personas que nos rodean como con nuestra familia. Se aprende, de verdad que sí. Me pareció una charla muy importante y de la cual aprendí muchas cosas y voy a colocar en práctica. A ver, yo pienso que todos los seres humanos nunca terminamos de crecer y estos encuentros son de vital importancia porque permite a cada persona crecer a nivel interno y ante todo generar
expectativas de lo que uno puede hacer más adelante. Uno piensa que porque tenga 30, 40 años ya se las sabe todas, y mentiras, que con estos encuentros se da uno cuenta que realmente todos los días están en un continuo aprendizaje, para uno, para los hijos, para la familia, para los amigos, para las personas que están a cargo de uno. Creo que es importantísimo. Pues muy importante para todos nosotros, creo que hace parte de lo que yo había pensado que debe hacerse con la administración en cuanto a los funcionarios, que tenemos que crecer en muchas cosas, tenemos que formarnos en muchas cosas, a pesar de que muchos somos profesionales, estamos acá, pero tenemos dificultades, problemas, y para eso necesitamos talleres como esto para crecer. Bueno, la verdad, una experiencia muy positiva. Yo creo que nosotros a veces nos encerramos en nosotros mismos, en los problemas, y ese ejercicio nos sirvió como para nosotros poder resaltar algo que sabemos que existe, y es decir no. Nos ayudó muchísimo, tuvimos una tarde de relajación. La verdad es que entre todos los compañeros estuvimos platicando que vamos a seguir aplicando el ejercicio para nuestra propia vida y para la familia, para la vida en familia. Bueno, alcalde, definitivamente durante su administración usted ha logrado reconocimientos incluso a nivel internacional, como alcalde de la cultura, por ejemplo, el alcalde de los niños a nivel nacional. Y ahora se viene una nueva, digamos, postulación, y es precisamente ese homenaje que le hacen a usted por alcalde social, un alcalde comprometido con todo el sector social y con todas las necesidades de la comunidad en general, además porque usted es de las personas que, pues, digamos, prefiere estar en contacto directo con la gente, conociendo sus necesidades y resolviendo inmediatamente, no dando espera a nada. Cuéntenos este reconocimiento, cómo llega y cómo lo recibe y cómo quiere compartirlo entonces con los habitantes en Dos Quebradas. Bueno, muy, muy contento, de verdad, porque hemos recibido reconocimientos a nivel internacional, a nivel nacional, pues también con el gobierno central, y ahora pues dentro de nuestro municipio las mismas comunidades pues querían hacía mucho rato pues de que yo estuviera en un evento que ellos estaban planeando hace un buen tiempo, y donde ellos quieren reconocer toda la labor social que se viene ejecutando dentro de nuestro municipio. Este es nuestro estilo de gobernar, pensando siempre en lo social, pensando siempre en la dificultad que tienen las mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, con las personas que tienen discapacidad, los niños y niñas, de una u otra manera. Todo lo que podamos avanzar en esta parte, pues yo soy un convencido de que esto es construir ciudad. Colombia ha sido un país muy aporreado por la violencia, la droga y la corrupción. Este último ha desenfrenado una cadena de capturas en el municipio del gremio político. Es triste saber que el beneficio y las ayudas de los pobres, que son billones de pesos, pasan a los bolsillos no correspondientes. Dos Quebradas es un municipio del departamento de Risaralda, y quien hoy, gracias al corazón de su alcalde Diego Ramos y de sus labores sociales, es reconocido a nivel nacional e internacional. El alcalde Ramos antes era una persona igual que muchos de ustedes, que si tenían para desayunar no tenían para almorzar y mucho menos para comer. Hoy en día Diego Ramos es el alcalde del municipio industrial, se ha encargado de ayudar a los más pobres y quienes lo necesitan, como lo son los niños y los ancianos. Gracias a este gran corazón, el alcalde Ramos recibió el reconocimiento al alcalde social. Fue para mí una sorpresa total, de verdad que le agradezco a todos los líderes, a todas las personas aquí que de verdad me tuvieron en cuenta. Esto le da muchos más ánimos a uno, esto es mucho más compromiso para poder seguir adelante trabajando en pos de que todas nuestras comunidades, pues, así sea, de una u otra manera, pues que sean beneficiadas, porque no hay otra manera de poder salir adelante cuando se trabaja lo social, en lucha de que tengan educación, que tengan vivienda, que tengan salud. Hay que seguir trabajando con el gobierno nacional, gobierno departamental y los gobiernos municipales para poder tener alternativas de calidad de vida de cada uno de los sectores. Este reconocimiento se debe al gran apoyo de los dos quebradenses y la confianza que han depositado en su administración. Vamos a seguir trabajando de esta misma manera, no vamos a cambiar nuestro estilo de trabajo, porque Dios nos mandó a la tierra es para servirle a los que
más necesitan. Y hay muchas mujeres cabeza de hogar, muchas personas con discapacidad, muchas personas que necesitan de nosotros. Por eso nos vamos a seguir articulando en este año y medio para traer más vivienda, más mejoramiento de vivienda, más buscar más recursos para obtener más calidad de vida en todos los hogares de nuestro municipio. Los programas de seguridad alimentaria, las más de 1000 viviendas gestionadas para su municipio, el apoyo al adulto mayor y a la niñez, la gestión de un megacolegio y la adecuación de vías y el apoyo a los más vulnerables han sido las propuestas cumplidas por el alcalde Diego Ramos, convirtiéndolo como el alcalde social del departamento de Risaralda. Pues que está muy pendiente de los ancianos, de los discapacitados, les aporta muy buena obra en ellos. Hasta donde entendí, pues que él ha sido mucho del campo. No, para mí es muy importante demostrarle a él que el municipio todo en pleno lo reconocemos, que es buen alcalde. Que muchas gracias por todo, que es muy servicial, cierto, muy, que es muy colaborador y todo. Que yo le agradezco todo lo que ha hecho por esta comunidad. Le quiero decir al señor alcalde que muy agradecido por la labor que ha hecho con toda la pobrecía, porque incluyéndome yo, en este momento recibí casa de manos de ellos, entonces pues es una expresión de que no la podemos olvidar. En primer lugar, yo le quiero agradecer a él por todo lo que ha hecho con nosotros, que yo soy una beneficiada del mercado que él da, y lo que ha hecho por la salud y todo, y agradecida con él, por lo que ha hecho por toda la... por todo el municipio de Quebradas, por todo. Quisimos hacerle este reconocimiento a un hombre social, cívico y comunitario que tiene el municipio, que hoy también es nuestro alcalde, al doctor Jorge Diego Ramos Castaño, no tanto por el avance del plan de desarrollo, por la gestión que hace constantemente en Bogotá para traer recursos y desarrollo para la ciudad, sino a ese hombre que a diario visita los barrios, a diario visita las veredas, haciendo esa comunicación directa con la comunidad, llevándoles alguna ayuda, ayudas que consigue con empresarios, con industriales y de sus propios recursos. Un hombre que sale de su escritorio, un hombre que prefiere estar directamente en el barrio, en la vereda más lejana, hablando directamente con la comunidad, transmitiéndole, dándole la oportunidad a la comunidad de que transmita sus necesidades, sus problemáticas. Un hombre que se sintoniza perfectamente con la comunidad, porque es su razón de ser, porque su origen es de un hombre humilde, un hombre campesino que siente la necesidad por lo que vivió en su juventud de estar directamente con la comunidad. A ese hombre le queríamos reconocer, sin desconocer que el plan de desarrollo ha tenido unos avances importantes y que su gestión es buena y su liderazgo es buena, es a ese hombre que no se le olvidó cuando estuvo en campaña en la comunidad recorriendo los sectores y que hoy, más que nunca, a 18 meses de entregar su mandato, sigue con esa permanencia y ese contacto directo con los líderes y con la comunidad en general en nuestro municipio. A ese hombre, que se llama Jorge Diego Ramos Castaño, fue que quisimos invitar a todos estos amigos para hacerle ese gran reconocimiento. Y una de esas, por ejemplo, grandes labores sociales que usted hace y que se ha convertido además en un modelo a seguir para muchas personas desde su propia experiencia, donde usted no llama a un gobierno asistencialista, sino más bien solidario y comprometido con su gente, pues es precisamente la entrega de alimentos en los diferentes sectores. El más reciente, la Graciela, alcalde, esta actividad, a usted lo ha posicionado muy bien. La verdad es de que eso tiene que nacer uno aquí, que lo lleve en el corazón, que lo lleve en ese día a día de uno, saber de que hay que ayudarle a los demás, que si Dios lo colocó a usted haciendo un gran ejercicio al frente de una empresa de todos como es la ciudad de Dos Quebradas, pues es para ayudarle a tantas personas que necesitan. De nuevo lo decimos, vamos a seguir trabajando de esta manera, nos falta año y medio, pero no vamos a cambiar nuestro estilo de trabajo, vamos a seguir fortaleciendo mucho más toda esta parte de ayudarle a tantas personas que necesitan de nosotros. Una vez más, el alcalde Diego Ramos repartió comida en el sector de la Graciela Dos Quebradas. Allí cientos de habitantes aprovecharon el beneficio entregado por el alcalde. Esto demuestra una vez más que Ramos es el alcalde del pueblo y para el pueblo,
Por algo es reconocido como el alcalde social. Bueno, como siempre lo hacemos semanalmente, no con recursos públicos, sino con recursos de las personas de buen corazón que semanalmente nos ayudan. Estamos dando la vuelta pues por todo el municipio, por eso lo hacemos 4 veces por mes, o sea, una vez por semana en cada uno de los sectores. Escogemos distintas comunas, estamos en la comuna número 1, en este sector, incluyendo inquilinos, la Floresta, todo este lado de la Badea, que hay familias muy, muy necesitadas. Hoy trajimos también alrededor de unas 3 toneladas largas, ya estamos terminando en este preciso momento, pero atendimos más de 1.200 familias, de verdad que nos llena de satisfacción. Una ración de comida que satisfacerá las necesidades de muchas personas necesitadas de este municipio. No vamos a cambiar nuestro estilo de trabajo, este es el nuestro, entonces semanalmente vamos a estar llegando pues a un sector distinto. Y cuando terminemos todo el mes, o los 6 meses, por ejemplo, que fuimos ya a todos los barrios más necesitados, volvemos a hacer de nuevo la ronda, la empezamos y yendo a todas las comunas, estamos buscando también la manera de llegar al sector del campo también, que son partes muy necesitadas. Una labor social que agradecen de corazón. Una vez más, el alcalde Diego Ramos, comprometido con su municipio, especialmente en los sectores más vulnerables. Bueno, alcalde, definitivamente este tipo de actividades a usted le interesan muchísimo y se ha notado que le da prioridad durante su administración. Pero eso no hace que usted descuide otros sectores, por ejemplo, la educación, donde también es importante resaltar que gracias a su gestión ha logrado en el gobierno nacional recursos para construir un megacolegio en Dos Quebradas, porque normalmente los megacolegios los construyen en las capitales de los departamentos, pero Dos Quebradas no es municipio y en este momento ya tiene aprobado un megacolegio. Liliana, sí, muy contentos, también estamos en el municipio, tanto la parte educativa, pues los padres de familia tienen que estar muy felices también, porque todo este sector, lo que es Comuna 1, Comuna 2, la Comuna número 3, va a salir beneficiada con la construcción de este megacolegio, los cuales ya tenemos esos recursos guardados dentro del municipio. Lo único que nosotros estamos en este momento ya es cumpliendo como la parte jurídica, las exigencias de Ley 21, o sea, de lo que es la parte del Ministerio de Educación, para empezar ya a licitar y empezar la construcción, porque lo único que queremos es que se haga dentro de esta administración y nosotros podamos darle este gran regalo también a todos los Dos Quebradas, en especial todas estas comunas, a todos nuestros niños y niñas, que van a ser alrededor de 2.000, 1.000 en la mañana, en jornada de la mañana, y 1.000 en la jornada de la tarde. El primer megacolegio para Dos Quebradas fue aprobado por el Ministerio de Educación por 7.000 millones de pesos, según lo anunció María Fernanda Ocampo durante su visita al municipio industrial. El megacolegio tendrá más de 3.000 metros cuadrados, que serán construidos en un lote de 10.000 metros cuadrados en el sector de la Macarena. Según el alcalde, anunció que se atenderán más de 3.000 estudiantes de la Comuna 1, 2 y 3 en 2 jornadas. El megacolegio se llamará Institución Educativa La Macarena, que impactará con su educación y cobertura a los más de 5.000 estudiantes que requieren nuevos cupos. Bueno, y continuando con, digamos, esta posibilidad de tocar aquí varios temas y varios sectores que usted viene trabajando, alcalde, los adultos mayores. Definitivamente usted no los desampara. Recientemente se llevó a cabo la inauguración de unas obras importantes que se hicieron en el Centro Vida, que atiende a muchos abuelitos y que les mejora su calidad de vida. Con presencia de nuestro señor gobernador también, quisimos reinaugurar este sitio allí donde era el Club de la Tercera Edad. Es el primero del departamento como Centro Vida, donde le podemos decir y garantizar a todos esos abuelos que de verdad no tienen con qué
alimentarse en día a día, y donde nosotros desde por la mañana los recogemos con un transporte que tenemos, los llevamos y tienen un almuerzo caliente, tienen la oportunidad de poder nutrirse, tienen la oportunidad de que pueden estar allí en el gimnasio, pueden estar en la piscina, pueden estar sembrando jardines de una u otra manera. Es el sitio ideal para ellos. Vamos a seguir trabajando muy de la mano del señor gobernador, donde él se ha comprometido con la estampilla del adulto mayor de reforzar el mantenimiento y unas adecuaciones que necesitamos allí en todo este sector. Los resultados de la Administración Municipal de Dos Quebradas es de más del 100%. Una muestra de ellos son las más de 1.000 viviendas gratis entregadas por el Gobierno Nacional, el Programa de Seguridad Alimentaria que beneficia a los habitantes de los sectores más vulnerables del municipio, el bus de los adultos mayores y la remodelación del Centro Vida Argemiro Cárdenas. Contarle a la comunidad que nos ve el día de hoy que el programa Centro Vida es una iniciativa de nuestro alcalde Diego Ramos, cumpliéndole así al adulto mayor del municipio de Dos Quebradas, cumpliendo así su programa de gobierno en lo que tiene que ver con adultos mayores. Instalaciones renovadas, una inversión aproximadamente de 260 millones de pesos, que permite obviamente generarle calidad de vida al adulto mayor del municipio de Dos Quebradas. 150 beneficiarios, adultos mayores de escasos recursos del municipio de Dos Quebradas, adultos mayores que necesitaban de este programa, adultos mayores que estaban encerrados prácticamente en sus casas, que vivían como en una jaula, hoy tienen una calidad de vida diferente. Programas como el de emprendimiento, programas como el de programa de deportes que tenemos para ellos, programas como el de alfabetización, se les entrega el desayuno, el almuerzo, el refrigerio, con el bus que adquirimos el año inmediatamente anterior, se recogen esos adultos mayores en la mañana y se llevan nuevamente en la tarde a sus casas. Funciona prácticamente como una guardería, los adultos mayores están felices. Es decirle a la comunidad que nuestro alcalde municipal Diego Ramos le está cumpliendo a la comunidad, la Secretaría de Desarrollo Social le está cumpliendo a los adultos mayores de municipios quebradas, y que la comunidad que conozca adultos mayores que estén en ese estado de vulneración, en ese estado indefenso, que necesite acceder a estos servicios del Centro Vida, se acerque a la Secretaría de Desarrollo Social para que hagamos la visita con nuestro equipo psicosocial para poder ingresar ese adulto mayor a este programa maravilloso que tenemos para ellos. Este es un proyecto que beneficia a cientos de adultos mayores de Dos Quebradas, demostrando una vez más el compromiso del alcalde Diego Ramos con la vejez dentro del municipio. Muy bien atendidos, muchas atenciones, los profesionales son especiales con nosotros, nos tratan como niños pequeños, estamos súper agradecidos, tanto con ellos como con el alcalde y toda su comitiva. Estaba muy agradecido por el programa y el proyecto del Centro Vida y para nuestros abuelos, que acordaron que Dios le iluminó para darnos este nuevo proyecto para nosotros, los adultos mayores. El alcalde Diego Ramos argumentó la importancia del Centro Vida, ya que los ancianos del municipio pueden contar con un lugar de esparcimiento. La verdad es que estos son los centros que tiene que tener el departamento. Este es primero a nivel territorial, prioritariamente la alcaldía, toda la dedicación que ha dado a todos los recursos, tanto por el bus como por el Centro de Vida. Y la ley es incluso así, los centros de vida los que van a recibir mayores recursos por la estampilla pro adulto mayor que obviamente la gobernación está distribuyendo. Este año incluso van a llegar otros 150 millones de pesos de recursos del año 2013, pero lo más importante es la destinación que le den, y creemos que Dos Quebradas le ha dado la mejor destinación a estos recursos para tener a los adultos mayores en mejores condiciones cada vez. Y es una retribución que tiene que hacer el Estado a personas que le han dado toda una vida al desarrollo del municipio de Dos Quebradas y el departamento de Risaralda, así que esta es la manifestación más concreta en ese sentido. El Centro Vida José Argemiro Cárdenas fue un proyecto del alcalde Diego Ramos y que hoy les está cumpliendo a todos los adultos mayores del municipio industrial. Y bueno, también es importante hablar de la presencia del Gobierno Nacional en Dos Quebradas. La ministra de Medio Ambiente recorrió varios sectores, estuvo en el departamento también, reunida con varios alcaldes en Dos Quebradas. ¿Cuál es la conclusión, alcalde?
Bueno, ella vino más que todo a escuchar a todos los alcaldes, los 14 estuvimos allí en las instalaciones de la CARDER del departamento, y donde ella se llevó todas las inquietudes. Nosotros, lo que es Pereira y Dos Quebradas, pues no tiene ese problema hoy por hoy de la tasa contributiva, o sea, el usuario es el que paga esa tasa, y hoy por hoy está muy alta. Las deudas que tiene cada uno de los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, nosotros pues estamos al día con la corporación, pero de todas maneras estas tarifas están pero muy altas, y donde ella de verdad quiso escuchar, y una próxima reunión que vamos a tener ya dirá de qué manera los municipios pueden llegar a un acuerdo de pago, porque no se puede tampoco de que estos recursos no sean recuperados por parte de CARDER. Y otra de los grandes compromisos es de verdad lo que tenemos que empezar a trabajar Pereira, Dos Quebradas, con la limpieza del río Tun. Esto vamos a seguir trabajando muy de la mano, porque nada se gana Pereira con tener unas grandes obras de aguas residuales si Pereira si Dos Quebradas también contamina. Entonces tendrá que ser a la par para poder encontrar los verdaderos resultados. La ministra del Medio Ambiente estuvo de visita en Pereira. Allí se reunió con los alcaldes del departamento de Risaralda para tratar, según ella, dos temas de mayor importancia. Uno de ellos es el cierre del ciclo de las 21 reuniones y conferencias, haciendo referencia al cambio climático, que sin duda alguna, este último ha sido devastador para los campesinos de nuestra región. Pero lo más importante es que la gran conclusión después de recorrer el país y de saber ya que vamos a tener prácticamente la inminencia del Niño hacia final de año, nosotros tenemos que ya empezar a activar, y en las regiones activar los planes de contingencia frente al fenómeno del Niño. Eso significa que así llegue, nosotros tenemos que estar adaptados y ya tener acciones que tienen que empezarse inmediatamente. Allí la ministra también hizo mención con el endeudamiento que tienen algunos municipios en el manejo de aguas. ¿Qué se hizo en los anteriores 4 años? Se invirtió principalmente en el tema de poderle dar agua a todos los pobladores de las regiones, especialmente en Risaralda. Tuvimos una inversión alta para el tema de acueductos para las personas. Ahora tenemos que concentrarnos en cómo vamos a manejar los efluentes, cómo vamos a cumplir estos planes de manejo de aguas en estas regiones, y para eso, pues la buena noticia es que vamos a trabajar en conjunto para conseguir los recursos. Los recursos que se consiguieron para los diseños de la planta de tratamiento de Pereira fueron donados y otorgados por el gobierno alemán. La ministra habló acerca del fenómeno del Niño, que siempre azota a finales de año por este territorio. También agregó que las retroexcavadoras son las culpables de la contaminación a los ríos, y que hace un llamado a todos los alcaldes a que ayuden a cuidar el agua de sus municipios. Bueno, muy bien, así hemos llegado entonces al final de esta nueva emisión en Dos Quebradas, invitando siempre a que nos sigan acompañando en cada una de nuestras emisiones para que se conecten con esos temas positivos que pasan en Dos Quebradas. Alcalde, gracias por su compañía. De nuevo, Liliana, es agradecerle todo el espacio que nos da para darle a conocer al mundo entero, y en especial todos los dosquebradenses, toda la región, de todos estos aconteceres muy positivos para todos nosotros, y en especial esta vez con nuestros jóvenes, porque esa parte educativa pues la llevamos también en el corazón. Lo único que nosotros queremos es seguir trabajando muy unidos entre todos para darle este crecimiento, este desarrollo a esta gran ciudad de nuestro municipio. Mil y mil gracias por preferirnos. Muy bien, a ustedes los invitamos entonces a nuestra nueva cita, sábado 7:30 de la noche, a través de nuestro canal regional Telecafé en Dos Quebradas. A ustedes pues les deseamos lo mejor, que sigan disfrutando de todas estas vacaciones a nivel académico, los padres y todos los hijos. Un beso bien grande para todos ustedes, que Dios los bendiga, chao.